Buenas tardes, bienvenidos a nuestra casa, la Iglesia de San Martín. Estamos en el interior de la Capilla de la Virgen de la Piedad. En el altar mayor se encuentra nuestra imagen titular. Evidentemente, la imagen de nuestra Madre, la Virgen de la Piedad, pues es un icono en Valladolid. Y aquí a mi izquierda está la imagen del Cristo del Gallo, Cristo de la Humildad. Tenemos reconocido por Roma que nuestro origen se remonta a principios del siglo XVI, más o menos 1503-1504. Unos banqueros genoveses procedentes de Italia fueron los que realmente crearon la cofradía. A partir de entonces, nuestra cofradía ha permanecido durante todos los siglos. A principios del siglo XX, todavía la cofradía contaba con 4 o 6 cofrades de los antiguos. De ahí, Gandásegui fue el que reformó toda la Semana Santa de Valladolid. Aproximadamente seremos alrededor de 1.700 cofrades. Contamos con muchos niños, pues menores de 10, 12. Tenemos la procesión del Miércoles Santo, luego estamos el Jueves Santo en la procesión de penitencia y caridad y finalmente pues el Viernes Santo. Nos hemos preocupado también no solamente que se nos vea en Semana Santa, sino a lo largo del año. Se organizan conciertos solidarios, tenemos un taller de manolas. Hemos empezado también con los niños todos los sábados en la casa parroquial para que vayan conociendo la cofradía y realizar una serie de actividades. Rosa, ¿qué es esto de un curso de manolas? Sí, bueno, un taller. Nuevas o que no saben. En el taller, pues 20, 30... ¿Pero qué se puede enseñar a una manola? Pues cómo se pone la mantilla. Es un poco complicado. Primero hacemos la coletita, luego colocamos la peineta, la sujetamos con una peina y luego ya colocamos la mantilla. Las negras las llevamos el Miércoles Santo, que es nuestra procesión de regla, el Jueves Santo, y las blancas se llevan el Domingo de Resurrección. Manolas podemos ser unas 300 aproximadamente. ¿Y cómo se organiza eso? Muy fácil. La planta de procesiones ya está más o menos descrita, todas sabemos dónde vamos situadas y luego hay una responsable revisando cómo van vestidas, cómo, si les falta algún atuendo, si llevan la medalla. ¿Tú desde cuándo eres hermana de devoción? Desde hace unos 20 años. Pues devoción a nuestra Virgen, a nuestra Virgen de la Piedad. Luego cada uno tiene también sus apetencias, ¿no? A mí no me gusta ponerme el hábito, solo me gusta ponerme la mantilla. Pero tenemos un privilegio, que también podemos vestirnos de cofrade. La mayoría, el Viernes Santo, que es cuando no hay manolas, se pone en el hábito. ¿Y cómo se acaba colocando la mantilla para que no se caiga? Sí, muy fácil. Bueno, le estamos haciendo un poquito de prisa, ¿eh? A las niñas es facilísimo. Ponte de pie, ¿ves? La ponemos a la frente, le cuadramos los picos aquí, que estén colocados, lo ponemos hacia atrás. Lucía, así, gírate un poquito. Hacemos una tablita a la mantilla y ya le colocamos el alfiler. A ver. En procesión, normalmente, la mantilla se recoge y ya está, así de guapa Lucía. Supongo que esta imagen tiene mucho que ver con ese número de cofrades y número de manolas. Efectivamente, la devoción a nuestra Madre la Virgen de la Piedad viene desde muy antiguo. De hecho, esta imagen 2 veces ha estado presente en las Edades del Hombre y luego tuvo el gran privilegio de estar en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Benedicto XVI. Esta devoción que se tiene a nuestra Madre la Virgen de la Piedad la queremos extender y para ello queremos la coronación canónica de nuestra Madre la Virgen de la Piedad. Dentro de unos años se van a producir 2 hechos fundamentales: aniversario de su primera salida profesional, su centenario de su salida profesional por primera vez un Viernes Santo, el Viernes Santo del año 1927 y el 400 aniversario de que saliera de los talleres de Gregorio Fernández. Estamos empezando, realmente estamos en la parte administrativa, recabando las adhesiones y las colaboraciones y las firmas necesarias para demostrar esa devoción que hay a nuestra madre en establecimientos que son colaboradores nuestros y a través de internet. Aquí tenemos una madre y una hija, Maite y Paula. Desde hace 28 años. Siempre me ha gustado mucho las procesiones. Cuando me gané mi primer sueldo,
Lo primero que hice fue comprarme mi mantilla, mi peineta. Y Paula hace 14 años que es cofrade. Me apuntaron cuando nací y son emociones diferentes, muy distintas, salir con hábito que con mantilla. Con mantilla te identificas así mucho con la Virgen porque estás sufriendo el dolor que ella sufrió con su hijo. Pues hábito... Es un poco más resguardada. Pues sí. La otra madre e hija son Tamara y Edith. Yo llevo 32 años en la cofradía y me apuntaron mis padres cuando era pequeña por una promesa a mi abuelo y finalmente entramos toda la familia. ¿Te costó convencerla mucho para que vistiera de mantilla? Un poquito, pero la gusta. ¿Para una madre qué supone salir con su hija en procesión? Mucho. Una tradición, ilusión, sentimientos, muchas cosas. También hay varas. Las varas son las que llevan, digamos, responsables, que van colocando a la gente. Son ellas, Esther y Vanessa. Y María. María, perdón. Porque ellas... Es controlar que la gente mantenga una cierta distancia, que no hagan coros para hablar cuando hay paradas, que vayan en filas bien organizados. ¿Y qué es más fácil? ¿Controlar a un cofrade en una procesión del Viernes Santo o a un grupo de manolas el Miércoles Santo? Yo creo que cada cosa tiene su complicación. Rosa, pero veo vestidos largos, cortos, de chaqueta. ¿Qué normas son las básicas? Bueno, a ver, las básicas, vestido negro o bien traje de chaqueta, una largura ordenada, no muy corta ni tampoco muy larga, zapatos de tacón pero que no sean botines, guantes negros cuando se lleva mantilla negra y el blanco es cuando se lleva la mantilla blanca. Sí, además de los guantes se lleva el rosario y el misal. La medalla imprescindible. Las que llevamos cordón dorado es que estamos en la junta directiva y las demás son cofrades. Somos hermanas de devoción, pero realmente somos cofrades todos. ¿Y los claveles? Los claveles se ponen el Viernes Santo, por la mañana, en el sermón de las siete palabras, el rojo, y el Domingo de Resurrección se lleva un clavel blanco. Si quiere nuestro secretario contarnos lo del clavel vuelto, entonces que nos la cuente a todas. Contaban en mis tiempos, yo era chaval y salía en la cofradía y se repartían los claveles a las hermanas de devoción, que se ponían el clavel dependiendo para arriba. Tenían compromiso y si llevaban el clavel para abajo, no tenían compromiso. Yo no lo sabía. Esa era una tradición y se comentaba bastante. Y Rosa, ¿qué es una mesa petitoria? Bueno, pues es la mesa donde tenemos todos los productos para vender y que poder ayudar a la cofradía o tener unos ingresos. Rosarios, pulseras, tazas, bolsitas para las medallas, cordones y las medallas. Carmen, que es la de la mesa, sabe todavía incluso mucho más. Sí. Cíngulos, hay pin, están las medallitas para la Virgen. Y este año pues hemos traído para colgar el pin en el coche. ¿A la gente le gusta coleccionar estas cosas? Sí, sí, mucho. ¿Y esa pequeña que hay ahí, que veo esa piedra pequeña? Sí, no, esta es de Carlos. Esta no es de la mesa, esta es de Carlos. Como ves, una miniatura muy pequeña de la Quinta Angustia o de la Piedad, que tenemos ahí guardada entre muchos tesoros que tenemos de Semana Santa y muchos de ellos de mi cofradía de la Piedad, una cofradía con la que desde Acicol hacemos varios actos a lo largo del año. Forma parte un poco de ese proyecto, que son los tesoros de Semana Santa de Valladolid, que junto con Andrés queremos rescatar de cara a 2019. Y animamos a todos los telespectadores para que si tienen, pues así, objetos únicos, objetos curiosos, se pongan en contacto con nosotros para que puedan formar parte de esa exposición. Buscamos un poco aquellas piezas que no se saben siquiera que existen. Dibujos, pinturas, incluso orfebrería. Se van a poder poner en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico expocoleccionsemanasantava@gmail.com hasta el 30 de mayo. Y la idea es mostrarlas en una exposición que tendrá lugar en la Cuaresma Semana Santa del próximo año, del 2019. Hasta que llegue ese momento de la Cuaresma de 2019, durante esta Semana Santa, hasta el 15 de abril en el Museo de San Joaquín y Santa Ana, se va a poder disfrutar de una exposición fotográfica de la Semana Santa de Colombia, sobre todo de Piedecuesta.
Alejandro, parece que no hay Semana Santa en Valladolid si no está vuestro escaparate ya puesto. Sí, sí, bueno, ya va siendo tradicional, llevamos ya bastantes años, como otras muchas cosas que hacemos, creemos que merece la pena y que es del gusto de bastante gente, pues cada año dedicamos de una manera. Este año nos hemos volcado simplemente con la figura principal de la Pasión, que es Jesús, en una escultura de tamaño medio de escuela castellana. Aparte hemos representado como si fuera un oratorio, en el que tenemos aquí a una castellana con los trajes que se usaban antiguamente. Tienen doble motivo para nosotros, ilusión porque pertenecieron a nuestros abuelos, las lanas de mis bisabuelos, de las ovejas que tenían, y estaban hechos además en casa por las mismas abuelas, que eran los que lo bordaban y lo hacían. Son cosas que normalmente o se tienen o no se pueden pedir, tienen además valor sentimental. Esto no viene porque sí, se abren y se leen algunos libros para aprender y saber y presentar las cosas dignamente. Todo empieza como un juego, pero luego lo único que pasa que esto va creciendo y te acaba dominando. Luego cada vez te vas metiendo más, quieres superarte y la superación pues requiere más envergadura. ¿Y los Angulo qué relación guardáis con la Semana Santa? ¿Solo colección? Como cofrades somos nosotros, la generación nuestra. Nuestros antepasados, pues por supuesto, eran cofrades de acera, que también es importante. Primero fue mi sobrino Alejandro, se hizo de la Sagrada Cena. Como yo tengo más devoción por la Virgen, pues yo me hice de la Veracruz. Y después, con los años, nos hicimos, tanto Alejandro como yo, de las Angustias. ¿Y qué supone para vosotros que ya este rincón de Valladolid se haya convertido en una referencia para la gente? Hombre, pues a nosotros nos llena de satisfacción y orgullo que a la gente le guste y venga a visitarlo. Es que estas cosas hay que pensar que tanto el arte como muchas de las cosas no se, ni se compran ni se pagan con dinero. Simplemente tienes que tener ilusión y ganas de hacerlo. Y claro, esto supone, por supuesto, que no tengo una varita mágica. Esto supone trabajo, trabajo y trabajo. Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Bienvenidos a la Iglesia de San Andrés, donde tiene la sede canónica la cofradía, Real Cofradía del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. Tenemos esa distinción porque tenemos la suerte de que en el año 2009, cuando bendecimos la última imagen titular de la cofradía, que es Cristo Camino del Calvario, solicitamos a la Casa Real el madrinazgo a Su Majestad la Reina y también le ofrecimos que aceptara el cargo de hermana mayor honoraria de la cofradía y tuvo la amabilidad de aceptar las dos cosas, por lo tanto es madrina de la imagen y hermana mayor honoraria de la cofradía. ¿Actualmente a qué imágenes rendís culto? A nuestros tres titulares: Cristo Despojado, Nuestra Señora de la Amargura y Cristo Camino del Calvario, que fue la tercera que hemos adquirido. La cofradía tiene su inicio en el seno de la JOD, la Juventud Obrera Católica. A principios de los años 30 ya procesionaban de paisano el Viernes Santo. El arzobispo Gandásegui pues encargó a la JOD que acompañase ya un paso. Paso conocido como el Despojo, es el paso que ahora mismo se conoce como preparativos para la crucifixión. En el año 1943 se solicita la creación de una cofradía propia. Única cofradía que no vestís capirote. Somos la única cofradía porque cuando se nos concede la creación de la cofradía, el entonces arzobispo don Antonio García y García, debido a la procedencia de la cofradía, donde ya los jocistas procesionaban a cara descubierta y de paisano, le concede ese privilegio de procesionar sin utilizar capirote. Y también la única cofradía
que todos los años incluye novedades en su paso. Mucha gente no lo sabe, pero es cierto que el paso de Camino del Calvario, propiedad del Museo Nacional de Escultura y que tenemos asignado a perpetuidad, tiene todos los años algo nuevo, que es el paño de la Verónica. El año pasado fue un año muy especial porque la cofradía adquirió esta cruz de guía que veis con sus faroles guías. Y este año Cristo Camino del Calvario va a estrenar unas potencias que son una donación de una familia cofrade. Y también tenemos otra donación de otra familia cofrade que consta de unos guiones de tramo. Una cofradía tiene que estar evolucionando. Somos una cofradía de las que posiblemente más haya evolucionado en Valladolid. En 25 años la cofradía ha adquirido 3 imágenes, varias andas para sacar a hombros a sus imágenes. Eso para nosotros es un orgullo, el decir que con el esfuerzo de cada uno de los cofrades pues hemos podido adquirir ese patrimonio tan importante para nosotros. Miguel Ángel, ¿dónde nace esta tradición de un paño para la Verónica? Bueno, el paño de la Verónica es una de las reliquias que está considerada por la tradición cristiana más importantes. Hay 4 reliquias en el mundo, 2 en España, una en Jaén y otra en Alicante, y otras 2 en París y en Roma. Vera Icon de la Santa Faz de Cristo. La tradición cristiana considera que cuando Cristo iba camino del Calvario, una mujer se acercó a él y le limpió la cara con un paño y ahí quedó impresa su Santa Faz. Nuestra cofradía, desde 1958, es la que porta el paso del Camino del Calvario. Desde entonces tenemos este paño antiguo que hemos sacado en la procesión, que es de principio de siglo, este paño de la Verónica. Este salió hasta el año 1992. Llegó un momento en que ya estaba bastante estropeado y decidimos hacer uno nuevo. En el 1993 la cofradía cumple 50 años, se encargan a Leopoldo, a Diego, a que haga un paño nuevo y es el paño que estáis viendo aquí, que salió desde 1993 hasta el año 2011. En el año 2012 planteo a la cofradía la posibilidad de que cada año un pintor distinto haga su paño de la Verónica y que este sea presentado en esta iglesia de San Andrés el primer sábado de Cuaresma y que una persona glose ese paño. Es Miguel Ángel Soria el primero que hace el paño de la Verónica. 2013 fue Concha González, 2014 Leopoldo Adiego, que repitió el del año 93, 2014 Pascual Aranda, 2015 ha sido Ángel Espeso, 2016, el del año pasado, Miguel Ángel Galván, y este año, pues Félix Arranz. ¿Y es algo único? En Castilla y León no hay ningún sitio donde se haga esta tradición de hacer un paño nuevo cada año para el paso de la Verónica, que realmente prácticamente todas las Semanas Santas tienen una imagen de la Verónica. Cualquier pintor puede pintar el paño de la Verónica. Nosotros elegimos a un pintor de Valladolid y dejamos libertad. El valor de la colección está en que cada año un pintor distinto haga su visión de la Santa Faz y ahí es donde está el valor de la colección. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes. ¿Qué haces? Pues aquí dando los últimos toques a esta maravillosa obra, la mejor obra que hasta la fecha me han encargado y con la que más a gusto creo que estoy. Fue un encargo de la cofradía, de la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo del Despojado. Va a ir en la Verónica, en uno de los pasos de Gregorio Fernández, y yo la he hecho con todo el mimo precisamente porque he tratado de imitar un poco a los grandes maestros como era Rembrandt y Zurbarán, que entonces se pintaba mucho a base de veladuras superpuestas, que esto de las veladuras significa que es el óleo muy diluido. A base de veladuras y veladuras vas consiguiendo los colores que semejan un poco más a la época del paso al que va a ir el paño. ¿Qué pensaste cuando el Despojado te dijo: quiero que hagas el paño de la Verónica 2018? Pues me quedé un poquito sorprendido porque dije, hombre, el hacer una obra de una imagen
tan representativa como es el Cristo, pensé, ¿cómo voy a hacer esto? Inspirándome un poco en el hombre de la calle, en los rasgos faciales del hombre de la calle y su estado anímico que tenemos hoy día, digo, a ver si podemos sacar algo distinto. Y creo que todos, cada uno de nosotros, llevamos una imagen de Cristo dentro de nuestra mente. ¿Ha sido difícil plasmarla? Difícil y a la vez fácil, porque todo depende de cómo lo enfoques. Es difícil porque tenemos distintas estados de ánimo, cambiamos continuamente el estado de ánimo. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacerlo? No sé, una obra de esta categoría no la puedes hacer en 2 días ni en 3, y esto te lleva mucho tiempo porque tienes que ir pensándolo mucho, cómo lo tienes que hacer, pero ha sido un tiempo que le he pasado muy a gusto y no es que me haya divertido, es que he sentido una gran satisfacción al hacerlo. ¿Qué sentirás cuando ese lunes santo la Verónica atraviese las puertas de San Andrés y tu paño esté en la calle? Pues va a ser una sensación muy especial. Muy especial, cada obra que hace un artista, un pintor, lo consideramos como un hijo más. Y entonces, el ver a un hijo que sale de un sitio tan sagrado como es una iglesia, pues te llena y te incluso te estremece.